Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pásame un libro. El día de hoy vamos a revisar otro libro de la colección La matemática en sus personajes, de la editorial española Nibola. Esta vez hablando sobre no un matemático, sino sobre una familia, o algunos miembros de una familia de matemáticos que estuvieron activos entre los años finales de los 1600, principios de o mediados de los 1800. Se trata de la familia Bernoulli, ¿no? Bernoulli no es un nombre que sea ajeno para quienes trabajamos o estudiamos en las áreas de física, de matemáticas, ¿no? Incluso para cualquiera que tenga que haber cursado alguna cosa de cálculo o de incluso la física de secundaria, ¿no? Ahí se habla, ¿no?, del principio de Bernoulli, las ecuaciones de Bernoulli, Bernoulli por aquí, Bernoulli por allá. Pero justamente ahí hay un problema, ¿no? Porque son varios de los Bernoullis que estuvieron haciendo un montón de cosas en esas épocas en física, en matemáticas, ¿no? Incluso hubo varios Bernoullis artistas, hubo Bernoullis médicos, juristas, etc. Entonces, se trata de una familia de gente ilustre, digamos, pero no nada más por sus aportaciones a la ciencia occidental, sino porque varios de ellos tenían malas relaciones con sus colegas, pero también entre ellos mismos, ¿no? Entonces, por ahí en el podcast Por Contradicción, este podcast de unos colegas de la UAM Iztapalapa, ellos le llaman a la familia Bernoulli los Targaryen de la matemática, ¿no? O de la ciencia, no me acuerdo bien. Pero bueno, vamos a revisar este libro que digamos no los trata de esa manera, pero sí, ¿no? Habla de ellos como en términos de ser una dinastía, ¿no? Entonces les pone apodos, ¿no? El pendenciero, el viejo, el tranquilo, el no sé qué, ¿no? Entonces, el libro se llama Los Bernoulli, geómetras y viajeros, y fue escrito por Carlos Sánchez Fernández y Concepción Valdés Castro. Entonces, vamos a ver el libro y vamos a decir un par de cosillas. Vámonos para allá. Aquí estamos. Entonces, este es el libro. Fue escrito en el año 2001.
es una, una única edición, ¿no? Entonces son varias partes. Entonces se habla primero de cuál es el contexto histórico de estos personajes, ¿no? Entonces se habla, pues ellos son provienen de esta parte de Flandes, ¿no? De estos Países Bajos, en donde pues floreció la burguesía ilustrada en esta época. Pero realmente ellos se hicieron de riqueza, de nombre y de fama en Suiza, ¿no? Entonces, pues habla un poco sobre la ilustración, sobre el desarrollo de las ideas del cálculo, sobre el papel de la burguesía en estas sociedades y en estas transformaciones, la decadencia de las cortes, este fenómeno que hubo de las cortes ilustradas, ¿no? Que algunas de ellas pues le dieron lugar a miembros de esta familia y a gente asociada con esta familia, ¿no? Se habla un poco de la Academia de Ciencias de San Petersburgo, creada por el zar Piotr, y allí fueron estuvieron dos de los Bernoulli, Nicolaus y Daniel Bernoulli, trabajando y impulsando esta academia. También Johann y Jacob, que ya fueron posteriores, y Johannes, perdón, creo que es, ahí no estoy tan seguro. Por ahí pasó también Leibniz, que es contemporáneo del más viejo de los matemáticos Bernoulli, y Euler, que fue uno de los estudiantes de uno de los Bernoullis que más brillaron en la matemática, ¿no? Este es un árbol de la familia Bernoulli. El Nicolaus más viejo pues era farmacéutico, y pues ese se hizo de buena posición, ¿no? En términos del aspecto burgués de esa posición social. Y entonces sus hijos pues pudieron desarrollar algunos el negocio de su familia, pero otros se fueron a estudiar matemáticas, ¿no? Jacob y Johannes estudiaron matemáticas, filosofía y medicina, y Nicolaus fue pintor, ¿no? Los hijos de estos continuaron, digamos, con esta, los hijos sobre todo de Nicolaus y de Jacob, continuaron la tradición de ese trabajo intelectual intenso, ¿no? Ana Caterina, que fue escribió mucho, era literata, ¿no? Y se dedicó al arte, aunque también tenía conocimientos de matemáticas, pero pues por la época que le tocó vivir pues no pudo desarrollar esa parte de sus conocimientos, ¿no? Daniel Bernoulli, que es uno de los referentes en ecuaciones diferenciales y en física, Johannes, que también estudió ecuaciones diferenciales o desarrolló un montón de cosas de ecuaciones diferenciales, Nicolaus, que se le conoce más por sus trabajos en mecánica, pero que en realidad él se había dedicado al derecho,
y Nicolaus, que había estudiado cálculo con este, ¿cómo se llama este hombre? Leibniz, ¿no? Que era este, los Bernoulli son una de las familias que más defendieron la versión de Leibniz del cálculo. Y Nicolaus este, tuvo tres hijos que también se dedicaron a la ciencia, ¿no? Este, entonces, bueno, este es, en este libro pues se trata de repasar un poco de cómo es la historia de estos personajes, y lo cuentan de formas distintas dependiendo este, de quién están hablando, ¿no? Entonces se habla, esta primera parte se llama Historias Bernoullianas, y entonces tiene un primer apartado sobre el hijo geómetra del pintor, ¿no? Que es este de acá, este de acá. Entonces, este, ahí hay una cosa interesante. Hay uno de estos otros Bernoullis que tuvo un hijo pintor, y este que era pintor tuvo un hijo este, matemático, científico, ¿no? Académico. Entonces, habla de un, o reconstruye cómo hubiera sido la plática de este geómetra que era hijo de pintor, y en qué momento este, pues decide dedicarse a la matemática, ¿no? Y a partir de allí empieza a hablar un poco más sobre este, los matemáticos en esa familia y de esa generación, ¿no? De la del papá del geómetra. Entonces habla sobre una de las revistas que impulsaron estos individuos, que fue el Acta Eruditorum, y de algunos de los matemáticos que estuvieron relacionados con ellos, ¿no? De ahí empieza a hablar de los descendientes de otros, este, de los sobrinos, de los hermanos, etc., ¿no? Luego aquí habla sobre unas memorias que escribió Ana Caterina, que es la hija de Johann Bernoulli, al cual le apodan el pendenciero porque siempre andaba de pleito con alguien. Y entonces es una plática entre los tres hermanos hijos de Johann, Ana, Daniel y por acá anda el otro, este, el otro Johann, ¿no? Ana, Daniel y Johann, sobre este, cómo fue la experiencia de tener ese padre famoso, la atención que les ponía a unos y a otros, y las orientaciones y obligaciones a las que los este, sometió de alguna manera, ¿no? Entonces habla de otros personajes, este, Moperitus, por ahí va a hablar de, bueno, aquí está este Madame du Châtelet, por ahí va a hablar también de este, el, bueno, no, aquí todavía no habla de eso, de L'Hôpital habla más tarde, ¿no? Aquí habla de Jacob, este ya es de los mil, a finales de los 1700, este, otro geómetra de la misma familia, este, y bueno, va a desbaratar cada una de estas historias en distintos capítulos, ¿no? Entonces el primero que aborda pues es este Jacob, y habla sobre su trabajo en geometría y en curvas mecánicas, este, su relación con científicos este, contemporáneos suyos como Huygens, Leibniz,
El tipo de problemas que les interesaban, ¿no? Que tienen que ver con las curvas estas mecánicas, la cicloide, la relación del L'Hôpital con los Bernoulli. Algunas ecuaciones diferenciales, habla sobre el problema de la braquistocrona, un problema que estaba relacionado con la catenaria, las espirales, ¿no? Estas curvas espirales, y demás, ¿no? Hay bastante problemas ahí descritos. Luego viene al que apodan el pendenciero, y platican, ¿no? ¿Por qué le llaman el pendenciero? ¿Con cuánta gente se acabó? Se sabe que se acabó peleando, ¿no? Las ínfulas de presunción que tenía con sus hermanos y con sus hijos más tarde. Los retos que se lanzaban entre hermanos y cómo se desgreñaban por ellos. El desarrollo de las notas de cálculo del L'Hôpital basadas en las enseñanzas de Bernoulli, que a su vez estaban basadas en algunos escritos de Varignon. Luego habla sobre problemas de variaciones y los tiempos de descenso. El problema isoperimétrico, la ley de Snell de la refracción de la luz, más problemas respecto de la cicloide, y se mete un poco aquí con el desarrollo de ciertos conceptos de cálculo, ¿no? Y pues uno de los tuvo, digamos, tres alumnos importantes, Bernoulli pendenciero, cuatro, dijéramos. Uno de ellos pues fue L'Hôpital. Los otros dos, pues sus hijos Daniel y Nicolaus, y Euler fue otro de sus estudiantes, y finalmente trata de con su influencia pues acomodar tanto a sus hijos como a Euler en distintas academias y universidades importantes de la época, ¿no? Luego viene la historia de Daniel, como siendo el hijo más joven, pues traía también broncas con el papá, pero además era un hombre muy talentoso, un virtuoso de las matemáticas, y pues cómo se fue metiendo en distintas áreas, ¿no? Pero no nada más eso, ¿no? Por ahí hablan de cómo Johann Bernoulli pues era muy dogmático en cuanto a utilizar únicamente procedimientos del cálculo leibniziano, y Daniel pues ya es como pues si me conviene usar esos los uso, y si no pues voy a usar los newtonianos y no me importa, ¿no? Entonces ya con una mentalidad más como la de la ciencia de los años 1700, ¿no? Ya menos distraído en la discusión filosófica y más sobre la búsqueda de los resultados, ¿no? Habla también sobre la relación que tuvieron los Bernoulli con la Academia de San Petersburgo, ¿no? Sobre los desarrollos de D'Alembert, que era un newtoniano, sobre ecuaciones en derivadas parciales,
y toda la teoría de ondas, ¿no? Y esta parte es bonita porque habla sobre lo que le llaman las artes bernoulianas, ¿no? Entonces, una de esas artes bernoulianas es lo que se llamaba en ese entonces el arte de las conjeturas, que no es otra cosa sino el antecedente de lo que hoy llamamos probabilidad matemática, ¿no? Entonces, que básicamente, esencialmente, antes de los Bernoulli, pues lo que se hacía era la parte frecuentista, ¿no? Que lo hacían Pascal y Fermat, que lo plantearon Pascal y Fermat, sobre todo para hablar de juegos de azar, ¿no? Y luego vienen los Bernoulli a desarrollar las técnicas de conteo estas y a plantar los problemas de otra manera. Pues inspiran posteriormente toda la versión laplaciana de la probabilidad, y eventualmente eso lo va a recoger Kolmogorov y va a desarrollar la teoría formal de la probabilidad matemática, ¿no? Entonces, esa es una de las artes bernoulianas. Luego, se me hace muy muy de español de España, ¿no? El arte bernouliano de la sumación. Pues las sumas largas, ¿no? Entonces, estas, las series, ¿no? Las series infinitas y cómo los Bernoulli desarrollaron un montón de métodos, suponiendo la convergencia de varias sumas largas y cómo eso ayudó al desarrollo del concepto de integral, ¿no? Habla sobre los números de Bernoulli que tienen que ver con los coeficientes que veíamos y las series que están ahí, ¿no? Pues aquí hay una línea de tiempo con distintos nombres que aparecen. Acá están los Bernoullis, ¿no? Desde los 1650, ¿no? Más o menos en las épocas de Newton y Leibniz. Y el último de los Bernoullis anda por acá. Murió en 1807, ¿no? Y el último científico que se menciona en el libro, pues es Laplace, que recoge el trabajo de los Bernoullis en probabilidad y da una primera versión completa de esas teorías, ¿no? Aquí viene, como en todos estos libros, la parte de fuentes bibliográficas, y bueno, ese es el libro que les recomiendo esta semana. Se los dejo acá en la descripción del video y échenle un ojo, que yo la próxima semana les echo otro libro.